fiestas de San Juan, unas fiestas que nos hemos encontrado ya programadas, ¿verdad? No es una fiesta que hemos tenido que acoger, sin embargo, sí hemos tenido que resolver muchas cosas para presentar la programación que hoy les presentamos, y están resolviéndose algunas cosas más a día de hoy. Pero bueno, nuestro interés por una de las festividades que forman parte de la identidad portuense y que nos diferencia de otros destinos turísticos y de otras ciudades tiene siempre que ver con el acervo cultural de nuestro municipio. Es verdad que en el mes de junio los actos relacionados con la festividad de San Juan pues son siempre una realidad y una cita anual cada año en nuestro municipio, y que va a significar esa importancia de ciudad atractiva que tiene el Puerto de la Cruz. Pues yo creo que todos somos conocedores de esa visita de miles de personas que van a acudir especialmente a la cita del domingo por la noche. Sí, ese mensaje de responsabilidad que además, de sostenibilidad, que además hay una parte importante de responsabilidad en el ayuntamiento y en el grupo de gobierno. Nos hubiera gustado llegar antes para que las medidas en ese aspecto fueran mayores, pero queríamos trasladar también ese mensaje de sostenibilidad a la ciudadanía, ¿no? En aspectos como la reducción de los residuos, el tema del plástico es importantísimo, hay que reducir, evitar en la medida de lo posible que vengamos a la playa con residuos plásticos de un solo uso, intentar que eso no se produzca. Reciclar en la medida de lo posible, van a haber distintos contenedores para poder reciclar. Si ya reducimos, pues tendremos que reciclar menos, pero si tenemos que reciclar, hacerlo, tener voluntad de hacerlo, y será responsabilidad de todas también. Respetar también las normas de los socorristas. Estamos en un sitio, en una costa, en una playa, con los peligros que eso puede, con los riesgos que eso puede acarrear. Entonces van a estar los cuerpos de seguridad del Estado, pero también los socorristas, etcétera, a los que tenemos que respetar y hacer caso. Y por último, también dentro de la sostenibilidad es importante el tema de la movilidad. El puerto es lo que es, va a haber mucha afluencia de público ese domingo por otras festividades, por otros actos que también hay en el municipio. Va a venir mucha gente, y lo que sí lanzamos un mensaje de evitar en la medida de lo posible llegar hasta el centro con el vehículo particular, ¿no? Hay que buscar otras vías que nos hubiera gustado llegar antes para intentar ponerlas en práctica, ¿no? Pero ya bajo la responsabilidad individual de cada una, hay que evitar en la medida de lo posible llegar hasta el centro del puerto, hasta las inmediaciones de la playa en vehículo propio. Hay que intentar buscar, compartir vehículos, o en la medida de lo posible intentar buscar otros vehículos, otros medios de transporte alternativos. Simplemente apuntarles que la programación de toda la festividad de San Juan ha sido trasladada y transmitida a toda la planta hotelera para que los turistas estén informados y puedan participar de lleno en todas las actividades que están previstas, porque ya sabemos que es una seña de identidad tanto la festividad de San Juan como todas las actividades que están planeadas, y queremos que los turistas nos conozcan, participen y se lleven de aquí también nuestra esencia. Y nuestra esencia son estas fiestas como las de San Juan y las hogueras, y no podemos tampoco dejar de tener en cuenta que es una gran actividad económica la que se produce alrededor, y que hemos potenciado pues todo esto a través de la difusión para el turista y teniendo en cuenta que forma parte de nuestra identidad cultural. Y así lo vamos a seguir desarrollando durante todo el mandato. Hoy nos ha cogido un poquito de sorpresa toda esta festividad, pero estamos en ello. Gracias. Nuestra asociación cultural, Amigos del Baño de las Cabras en el Mar, encuadrada en la fiesta de San Juan o la fiesta del Sol, pues realiza una serie de actividades con motivo de ello. En esta semana pues hemos organizado dos actos, uno de los dos en el Instituto de Estudios Hispánicos, que ha sido la presentación del libro de Manuel Lorenzo Pereira, titulado El Bucio, lenguaje y cultura en Canarias, y hoy en la tarde tendremos una conferencia del historiador Javier Limas Tevez, titulada
de Humboldt a Olivia Stone y la cultura pastoril en el Valle de la Orotava. Se celebrará sobre las 8 de la tarde. Después el lunes, en la mañanita del lunes, pues tendremos el célebre colofón a las fiestas de San Juan, que es el baño de las cabras, que se comenzará a primera hora del día, normalmente sobre las 8, 8 y media, hasta las 10 y media, 11, que ya más o menos ya va finalizando. En el transcurrir del baño de las cabras, pues se celebrarán una serie de actos que nada van a quitar protagonismo a las cabras, no va a haber escenario ni megafonía, sino que esos actos se celebrarán como si fuera algo improvisado o algo que va a surgir, pero que en ningún momento se va a transmitir al público que eso se va a celebrar, no que va a determinada hora ni nada, sino pasará. Y pasará, pues vendrá el grupo folclórico de la Universidad de La Laguna, que actuará allí en el lugar. También habrá muestras de juegos tradicionales de inteligencia y muestras del juego del palo.